Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más acá al blog, a mi canal. Hoy día vamos a hacer el tag Mi mamá me maquilla. Se me ocurrió hacer ese tag con mi mamá ahora ya, bueno, que está ella visitando y ustedes lo saben, así que vamos a hacer ese tag ahora. Ha sido bastantes veces las veces que mi mamá me ha maquillado a mí, pero ya se habrán dado cuenta, yo la verdad que no soy de maquillaje, salvo que sea una ocasión súper especial que requiera que me maquille y bueno, lo hago. Pero si no, me encanta estar como estoy, con mi cara así lavada, como se dice, y nada más. Pero esta vez vamos a hacerlo. Ya hicimos el tag Mi esposo me maquilla. Hicimos el tag Mis hijos me maquillan. Y ahora viene Mi mamá me maquilla. Así que vénganse conmigo. Vamos a pasarla bien. Y vamos a ver el final, el resultado final de cómo sale el tag. Y ya de ahí les digo mi opinión. Pero antes de irme y antes de empezar con este tag, les voy a enseñar todo lo que mi mamá va a usar. O no todo lo que va a usar, pero algunas de sus cosas que va a usar. Y acá está todo el maquillaje que va a ser parte del tag. Así que ahí está todo, más que de lo que yo tenía antes. Pero ahí está, vamos a ver qué hace mamita con todo esto. Y ahí está mi mamá. Así que vamos a empezar, manos a la obra. 3, 2, 1, empezamos. Perfectamente que el tren pasaba por aquí y yo no tenía ni idea, pero él nunca me dijo. Y entonces la primera noche que nos mudamos aquí y estamos durmiendo, casi me da un infarto, ¿eh? Porque ahí yo sé que acá no hay temblor, no hay terremoto, no nada de eso. Y ya después me explicó que no, que el tren pasa y pasa todo el día y toda la noche, no es que pase solamente en el día. Pero ya llevamos aquí 3 años, casi 3 años y medio en esta casa, y ya yo ya me acostumbré al sonido.
Como dice mi mamá, al principio los bebés lloraban de tanta bulla, de tanto miedo, porque no estaban acostumbrados, ahora ya ni les molesta. Siempre ha sufrido con el rímel. A ver, vamos a tratar de que ahora mira así como que para abajo. Thank you.
que quedó bien. A ver, digan ustedes, escribamos en los comentarios ahí, me parece que está bonito. ¿Este es medio fucsia o medio rojo? Fucsia. Fucsia, pero hasta sabe a uvas. Sí, tiene un sabor a uvas. Ahora le podríamos echar también un brillo sobre este fucsia. Sí, está bonito, bueno. A ver, se puede echar un brillo como un alternativo. Muy bonito, me ha gustado. Gracias, bien, mamita. Bien. Por si acaso, esto ha sido de pura diversión, ¿no? Mi mamá me ha maquillado. No soy profesional. Exacto, nos hemos maquillado como ella se maquillaría cualquier otro día, etcétera. O sea, no es que seamos profesionales en el mundo del maquillaje, así que por favor, cuando comenten bonito, comenten cosas lindas de mi mamá, ya que lo hemos hecho con mucho amor para poner ese video para todos ustedes. Acuérdate, si eres nuevo, has llegado aquí, dale suscríbete, sé parte de esta aventura que hacemos todos los días, sé parte de mi vida con mi familia, y nos vemos prontito. Chao. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a completar el tag de mi mamá me maquilla. Ya hicimos el tag del maquillaje de noche y ahorita vamos a hacer un maquillaje de día para un día normal, como muy cualquiera. Cuando quieres salir, te pones un maquillaje súper simple, bonito. La idea era filmar solas para que no haya mucha bulla, pero los bebés están acá y están con nosotros, así que como es un maquillaje de todos los días y que lo vas a tener que hacer tú o yo o quien sea cuando estemos ocupadas en tu vida diaria, este es el caso ahorita. Tengo mis hijos a mi costado acá haciendo bulla y todo, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor y vamos a poder empezar a hacer este tag del mi mamá me maquilla, maquillaje de día. Ya. ¿Mami? Mami, dile solo. Hola. Bueno, yo no soy una experta, pero lo hago con mucho amor y es algo que práctico para estar es para arreglado. Y es para divertirnos más que todo. No, acá no hay de que somos profesionales haciendo maquillaje o nada. Ya lo dijimos en el otro maquillaje de noche, o sea, esto es más que todo para divertirnos, darle algo a ustedes para que vean y se diviertan con nosotros. Y es como dice mi mamá, es un maquillaje que ella se lo haría y que bueno, ahora yo me lo haría y no sé, y usted, hasta tú te lo puedes hacer, no sé. Entonces vamos a seguir con este tag y disfrútenlo.